No conmigo. Tac, Navit, nos matarás a los dos. Cálmate, maldita bicharraca. Wow, wow. No te emociones ahora. No te me alborotes tanto. Calmada, muchachita. Wow, Scar, ¡Guau, ¡wow! ¡Scarl! yo me encargo. No huyas de mí. ¡Scarl! tranquila, muchachita, tranquila. Deja de preocuparte. No, Scarl! no, ¡Scarl mala.

Los millones y millones de hectáreas. Todas. Record, Jolis. ¿Dónde estamos? Supongo que tendremos que irnos a punta de balazos. Esto es Noxus, hijo. Los ganadores se llevan todo. Eso les enseñará. Creíste que podías quitarme mis tierras, ¿eh? ¿Y cómo te resultó eso? ¿A qué te sabe el polvo? No te preocupes, Carl. Volveremos para que te los comas. Ups, parece que accidentalmente te herí con mi hacha hasta verte morir. Eras una visita. Ahora eres abono. ¡Scarl! ¡Eso es a lo que le llamamos una situación predecible! ¡Les dije que eso les pasaría si se metían a mis tierras! La próxima vez que vengas, trae más cosas que quitarte. Puede que sea un bandido de mente montalagartijas, pero te di una buena paliza. Bueno, quizá haya sobreactuado porque entraste ilegalmente a mi propiedad, pero no lo creo. <laughs> se los advertí, sí, que se los advertí. Es gracioso, porque murió justo en el límite que separa mis tierras del resto de mis tierras. Qué bueno que viniste. ¡Cuidado con la puerta en tu camino al infierno! ¡Nunca aprenden! ¡Intentaste emboscar a un emboscador! Eso les enseñó una buena lección. No vinimos a dar clases de humanidad. ¡Solo me sirvieron de sacos de entrenamiento! ¡Matarme da sede! Nada mejor que un río de sangre para mandar un mensaje. ¿Sabes? ¡Hace mucho tiempo! ¡Estar loco era importante! Hablaba como un tonto. Y murió como un tonto. Y ni siquiera tuvo la indecencia de llamarse a sí mismo demonio. Nunca tuvo mucho que decir, pero me alegra que lo hiciéramos callar. Esa chica sí que era un desastre. Digo, antes de matarla. Serpientes en lugar de piernas. ¡Qué locura! Supongo que hoy cenamos serpiente. Esa señorita era mitad serpiente o mitad humana. Es complicada, muerta, pero complicada. Oye, comida de lagartija, ¿de qué eras general exactamente? ¡Linda hacha! ¡Aprende a usarla! ¡Muerto por mis manos! Quería unificar a Noxus. Supongo que eso me convierte en un separatista. ¡Cled! Nah, solo Cled. ¿Quién quiere un poco de Cled? La especialidad de Cled. ¡Scar! ¡Comerás bien esta noche! ¡Esta chica tiene mucha carne! Y creías que yo hablaba como loco. ¡Ay! ¡Debo dejar de beber jugo de hongos! ¡Juraría que esa chica tiene tentáculos o algo así! ¡Adiós, presumido! ¡Oye, presumido! ¡Se te ensució la capa! No sé qué demonios era, sólo necesitaba callarlo. ¡Respeto la locura! ¿Pero qué clase de tonto recarga en medio de una pelea? ¿Una cuchilla siniestra? No, chiquilla. Scar lanza gases más siniestros que eso. Me gustan las chicas con agallas. No, obviamente no tenía agallas. Ese era el punto. Los humanos son presas tan fáciles. Tenía ropas muy extrañas. Los de la ciudad usan ropa cada vez más ridícula. Sí, me lo probaré más tarde. ¡Vuelve a la élite de Noxus! todos tus sueños de chica de la ciudad quedaron destrozados destrozamos a esa cosa maldita plaga dejó hoyos en todo el césped reina de qué esa maldita cosa hizo que scarlus fuera inteligente totalmente noxiana casi me cayó bien casi parece que perdiste la gracia chiquilla todos esos saltitos me están enfadando cuántas veces debo matarlo ¡Lo sé! Demasiado estúpido para vivir. demasiado tonto para morir. No creo que debas comerte a este. Se ve algo añejo. ¡Ja! Me agradaba más cuando estaba vivo. Estratega. Más bien cabeza de pájaro. Estratega maestro. Que se quede con ese título. Tendrá buen sabor si lo fríes. Supongo que sabrá apoyo. Seguro. He visto ropas tontas, pero una capa hecha de cuchillos, ¡uh! Esa se lleva el premio. Otro chico de ciudad muerto creyó que podría meterse en mis tierras. Que sirva de lección para todas esas alimañas entrometidas. No porque seamos de la misma especie no te daré de alimento a Scarl. ¡Hola, primo! ¡Qué bueno que estás de visita! Un pariente no es más que otra visita indeseada. Temo que tuve que acortar tu visita. Ya no eres nada lindo. ¡Oh! Eras tan lindo. Antes de arrancarte tu cabeza peluda, podría sentirme mal por tu muerte. O podría pisotear tu cadáver. Eras lindo, débil, pero lindo. <laughs> ¡Me harté de correr! Siendo ¡Solito! ¡Los mataré a todos! ¿Ves, Scar? ¡No necesito ayuda! ¡Scar! ¡Te estás perdiendo la diversión! ¡Apenas empiezo a luchar! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Invades mi tierra! ¡Incluso eres una cucaracha y te voy a matar a pisotones! ¡Mi cerebro está lleno de comadrejas! ¡Serenidad ahora! ¡No me gusta compartir! ¡Va oh, bastardo saltarín! ¡Me hierve la sangre! <laughs> ¡Meteré las manos por tu garganta y usaré tus pulmones como guantes! Te haré desear que fueras una alucinación! ¿Crees que no te oigo reír? ¡Haré dos sonidos! ¡Mi puño golpeándote y calles verde! ¡El lord, Centurion Mayor Coronel Kled no corre! ¡Nunca lo hará! ¡Vine aquí! A... Bueno, no sé a qué vine, pero lucharé por ello hasta morir. Este mundo es peligroso. Debe ser duro o morir. Alguien cuerdo huiría. Pero no soy de los que huyen. Nadie me dice qué hacer. Estas tierras son mías. La victoria es solo cosa de tiempo. El cielo de este desierto se abrirá con una lluvia de sangre infernal y gloriosa violencia. Soy el brutal instrumento de mi propio destino. Nadie nunca te va a dar nada. Debes conseguirlo por tu cuenta. La palabra imposible no existe en el vocabulario noxiano. No me convertí en contraalmirante brigadier primero por huir. No necesito a esa lagartija que tiene sus propias ideas. No necesito nada más que esta hacha y esta pistola. ¿Y este sombrero? ¿Por qué están todos esos intrusos tan lejos? Sé que esa lagartija no habla, pero puedo oírla. ¡Cállate, lagartija! ¡Cállate! ¡Dejen de hablar, estúpidos tejones, come esos! ¿Qué fue eso? Obviamente no necesito Scar. Pero ayuda. Murmur. ¿Qué fue eso? ¿Que corre derechito a la torre? No necesito un equipo para iniciar una pelea en equipo. ¡Claro! ¡Los mataré a todos yo solito! ¡No te necesito, Scar! No dije que iba a huir ni así tantito! ¡Aún si pierdo, gano! ¡Solo significa que volveré para matarte más tarde! Sé que me escuchan, comadrejas como esos. ¡A mí no me engañan! ¡Yo soy el Lord Mayor Almirante Cled! ¡Y ya puedo oler el popurrí de la victoria! Lo primero que aprendes como capitán sargento teniente es en solo contar contigo mismo. Scar, vuelve, compañerita. Scar. Maldición, Scar. Odio caminar. No me convertí en doble almirante sargento por no correr. La gente dice que tengo tendencias violentas. <laughs> Ya verá, ya verá, volverá arrastrándose cuando convierta a sus intrusos en puré. Nadie es tan duro como Clet. Tengo piedras en las tripas y fuego en la cabeza. Más lento para poder matar algo. Fuera de mi césped. Están a punto de quedar bien muertos. Estas tierras son mis tierras. Malditos intrusos. Pisa mis tierras otra vez y te mueres. ¿Qué tal mi hacha entre tus tripas? ¡Estás perturbando mi tranquilidad! ¡Deberías correr! A Scar le gusta su comida vivita y pataleando! ¡No me interrumpas! ¡Estoy tratando de armar pelea! ¡Maldita gente de ciudad! ¡Soy Cled Y esta es Scar. ¡Prepárate para morir! Esto es lo que vamos a hacer. Primero te mato y luego me llevo tus cosas. ¡Mira, Scar! ¡Hora de cenar! ¿Viste mi letrero de bienvenida? ¿No? Es el cráneo de tu amigo. Debes saludar cuando me hables. Vamos por esos intrusos. ¿Por qué no me saludan? Deberían saludarme. Salúdenme ahora. ¿Recibiste mi invitación para venir? No. ¿Por qué no te envié ninguna? Hagámoslo. Oh, esto ya empezó. Tengo tu regalo de bienvenida justo aquí. Los tejones exigen tu muerte. Tu único ataúd será la barriga de esta lagartija. Vamos por ellos, Carl. Debería bajarme de esta lagartija solo para patearte el guacahuaca. Vamos por ellos antes de que nos alcancen. Te mataré hasta que mueras. Voy a matar a toda tu familia. Mi cerebro está en llamas, mi alma es fuerte y mi lagartija tiene hambre. ¿Te burlas de mí? Me miró raro. ¡A ellos! ¡No puedes llevarte lo que es mío! ¿Me estás mirando? ¡Porque voy a matarte! ¡No puedes emboscar a un emboscador! ¡Acabas de justificar un contraataque preventivo! ¿Vinieron a buscar pelea? ¡Démosles una! Estoy justificado y estoy armado. Estas tierras fueron hechas para mí, solo para mí. Odio incitar a la violencia y la locura, pero me ha funcionado. ¿Estabas hablando o estoy escuchando voces otra vez? No quiero tierras civilizadas, las quiero salvajes y sin ataduras. Vengo de todos lados, cerca de ninguna parte y de cállate la boca. Juego con pistolas, trabajo con un hacha. Los hongos son saludables cuando te acostumbras a la locura y a la paranoia. Un hombre desarmado no tiene nada importante que decir. Sí, me gusta este lugar. Libertad, ser uno con la naturaleza. Matar viajeros. No están listos para nosotros. Sigo alucinando que puedes hablar. Ah, seguro no es nada. Scarl, no es un buen momento para filosofar. Matar un par de cosas nos relajará un poco. Ya basta. Estás molestando a los tejones invisibles. Mi tierra comienza por donde camino y acaba donde el sol no brilla. Malditos cobardes me obligan a seguirlos al trote para matarlos, bueno, tal vez sí quiero empezar una pelea, pues sí prefiero montar hacia la batalla, sí, pero cómo vamos a invadir las dos bases al mismo tiempo? No estoy seguro, no estoy imaginando cosas. <laughs> claro que estoy paranoico, intentaste matarme apenas ayer, claro que quiero ponerme a pelear con ellos. Nah, entonces los matamos a ellos también. Solo tú eres parte de mi equipo. Vine a cortar un trozo de ese sueño noxiano. Y no lo voy a compartir. No trates de entenderlos. Solo hay que amarrarlos, arrastrarlos y marcarlos. Crecí siendo un maldito y ahora soy más viejo y más malo. No hay nada más bello que un paisaje noxiano. A excepción de un cadáver con dinero. Solo necesitamos tierra agreste. Pero vamos a quitarles todo lo demás. Lucho mejor después de tomarme mi. Eh, medicina. No. Planes y estrategias. Eso es de gente de ciudad. No necesito un plan mientras tenga esta hacha. Sí. Confirma nuestras sospechas, ¿verdad? No tengo problemas para comunicarme. Es que las palabras son unas malditas traidoras. ¿Estás lista, Scar? Hoy vamos a necesitar locuras nunca imaginadas. ¿Lista para lo que sea? ¡Claro que lo estás! Oye, es mayor almirante primero, Kled! No me han dicho señor en años. ¡Shh! Esas comadrejas esos pueden estar escuchándonos. ¡Matemos a esos intrusos entrometidos! En la batalla de Falgren obtuve por primera vez el rango de coronel general sargento. Al menos creo que así se llamaba. Debo acordarme de preguntar antes de matarlos. Nada mejor que el viento soplando a tu espalda y sangre sobre tu rostro. ¡Es tu cumpleaños, Carl! ¡Preparemos un pastel de muertos! Bueno, mi pie quiere proponerle matrimonio a tu trasero y es así que será una boda sangrienta. ¡Shh! Hora de ponerse violentos y raros. Los encontramos, los atamos y los usamos como piñatas llenas de carne. ¡Maldición, Scar! ¿Volviste a esconderme el jugo de hongos? Cuando terminemos de matar a estos tipos, ¿quieres ir por tacos? Sí, tacos. Primero los matamos, luego los obligamos a decirnos de dónde vinieron. ¿Te acuerdas cuando saqueamos Tribale y ese general creyó que íbamos a compartir el botín? ¡Puah! Los oficiales se mueren tan fácil como cualquiera. No hay tierra que no me pertenezca, solo tierras que aún no he reclamado. ¡Que estén en nuestro equipo no significa que debamos confiar en ellos! Todos son intrusos. Es solo que mataremos a esos cinco primero. ¡Sí, sí! Invadamos Jonia, dijiste! Todo saldrá bien, dijiste! ¡Saldrá bien! ¡Dijiste! Sí, me recuerda el asedio de Rook. Muchos hombres murieron en sus altos muros. Fue divertido. En las puertas de Cualtala intentaron usar ese aceite para freírnos, pero el valor no se puede freír. Ya sé, ya sé. ¿Puedes dejar de quejarte un minuto? ¡Tengo valor frito y un pastel de furia! Porque sé que alguien intenta escabullírsenos. Sí, se creen los muy listos. Las batallas no se ganan con la cabeza. La cabeza es lo que termina aplastado. Bueno, eres la única en quien confío. Sí, eso es justo lo que pensé. Cállate la boca, lagartija estúpida. Bueno, solo porque seas una alucinación y porque no hablo lagartija, no significa que no pueda entenderte. De verdad, se te ocurren las mejores ideas. No. Cuando no bebo jugo de hongos es cuando tengo problemas. Soy Clede, alto capitán mayor de la campaña de vanguardia de artillería de la primera lección, tercera multiplicación, ¡Doble almirante! Debes respetar mi autoridad. Estábamos conversando tan tranquilos hasta que aparecieron sin invitación. Noxus nació para entrenar a los creyentes. ¡Ay, ¿de qué te quejas? ¡Ya te di medio, pelotón! ¡No vuelvas a morderme! Nah, es igual al ataque de Glorft. Cuando has visto en acción una vanguardia de artillería de una flota comando, ya las viste todas. Noxus acaba donde yo digo que acaba. No aprecio muchas cosas, excepto a este cielo enorme y a esta tonta lagartija. Vamos por nuevas propiedades. El cielo es mi techo, las infinitas praderas son mi cama y esta lagartija, la única compañía que necesito. Este gran cielo, estas verdes tierras, ¿cómo voy a compartir esto con alguien? ¡Woo! ¡Sí que es hermoso para aquí! Lo mejor es que todo es mío. No puedes sentirte solo cuando la tierra es así de hermosa. ¡Scar! ¡Scar! ¡A ¡Akaramajazazgah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! <laughs> ¡Ya-ju! ¡Woohoo! ahora los tenemos! Si haces eso de nuevo, yo mismo te haré barbacoa. ¿Dónde estabas? Ven aquí, muchachita. Oh, uh, justo a tiempo. Sabía que volverías. Diablos, adoro a esta lagartija. Ya te tengo. ¿Te gusta esa correa? Te tengo. Oh, no te me vas a escapar. No podrás huir. Intenta correr. No irás a ninguna parte. Vuelve aquí. ¡Creí que me querías visitar! ¿Crees que puedes huir? ¡Te enseñaré lo que es el dolor! ¡Vuelve! ¡Debo partirte el cráneo con mi hacha! ¡Bah! ¡No te ibas a ir, ¿verdad? ¡Ups! ¡Tienes una trampa en tu cuello! ¡Ya! ¡Yeah, ¡Ya! Yeah, ¡Ya! Yeah, ¡Ya! Yeah! ¡Ja! ¡Ah, ¡Ja! Ah, ¡Ja! Ah, ah! ¡Violencia! 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 Apuñalar. ¡A puñalar!

Yep, yep. ¡Wiihi! ¡Ha! ¡Coop! ¡Wua! ¡Woo! ¡Ja! ¡Jiji! ¡Ha ha! No te preocupes. Las voces ya no me dicen que te mate. Sí, obviamente lo vamos a matar de cualquier modo. Sí, sabes que estás en mi propiedad. Supongo que te ayudaré a matarlos antes de matarte a ti. Normalmente, conversar me parece aburrido e inútil. Tú me recuerdas que estoy en lo cierto. ¿Quieres ponerte a discutir sobre algo? Hará más fácil lo que te espera después. Pues, eh, ¿cuándo planeas largarte de aquí? Uh, no señor. No planeo matarlo y usarlo de comida para mi lagartija. Esos no son más que rumores maliciosos. Eh, antes de que lo olvide, ¿cuál eh, es tu rango exactamente? ¿Beber de la batalla? ¿Qué clase de estupidez es esa? ¿Le dices a la gente que eres un dios? Demonios, no eres más que un cuchillo de palo. Se te atoró algo en la garganta porque suenas algo desesperado. Puede que vengas de Noxus, pero no eres Noxiano. No te metas con Noxus, hermano. Sabes que me agradas, hermano. Tanto como a un debilucho huele junglas. ¿Seguro que eres noxiano? Luces algo joniano, a mi parecer. ¡Cuidado donde pisas! ¡Estás en mis tierras! ¡Dímelo otra vez! Te reto. ¡Puras palabrerías! ¿Ves, Carl? Por eso no me gusta la gente. ¡Cierra la boca! Los tejones están escuchando. Solo soy un Jordle parado frente a ti pidiéndote que Cierres la bocota. ¿Estás consciente de que esto significa la guerra? ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Vamos por ellos! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Más ¡Aquí es pero... que es que ¡Vuelve aquí! ¡Pequeña Blasfara Sanguijuela! ¡No ¡Yo! Pues no me rendiré, yo no me rindo nunca! ¡Qué exit! ¿A dónde vas?! ¡Los teníamos justo donde los queríamos! ¡Tagna ¡Ahora tendré que caminar! ¡Traidora! El Wuppet está bien. Yo los mato. Frasnaki, me encargaré de ellos yo solo.